Continúa el mes de gracia para la población que no ha verificado su automóvil y que deja su vehículo en la panorámica. No se ha remolcado ni un solo vehículo, más que una multa de cortesía para acudir a la oficina de tránsito, pero se invita a que la ciudadanía no se atrase con sus responsabilidades. Así lo aseguró Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana. Bien saben, cortesía, también el de verificación está siendo de cortesía. También en ese sentido no se está retirando ni vehículo, ni se está sancionando monetariamente o a través de una infracción que tengas que pagar o multa. Es única y exclusivamente han sido ahorita los operativos de cortesía para que la gente se acerque también a verificar su vehículo, la gente también se ponga en orden en ese sentido y así seguiremos durante este mes, ¿no? Comenzando febrero, el operativo Canguro y de verificación entrará a tiempo completo, por lo que se espera que el guanajuatense se aplique, detalló Ugalde García. De acuerdo al diagnóstico, eso es lo que se tiene pensado. Sin embargo, insisto, no, lo que se trata no es ser o coaccionar, sino se trata de que todos entendamos que si hay un orden como tal, ya sea en panorámica, sea un orden también en la obligación que tenemos de verificar nuestros vehículos, en dado momento no tengamos ningún tipo de problema. Al terminar, el titular de seguridad comentó que solo algunos habitantes que residen en la panorámica se han acercado para gestionar solución al tema del estacionamiento, pero se invita a que más cuevanenses se acerquen. La idea precisamente, algunos ha habido acercamiento. Se trata precisamente de ir en esa proximidad y en esa participación. No es a rajatabla aplicar una sanción. Entendemos que a veces se tiene que aplicar precisamente y es una facultad del Estado aplicar y sancionar. En este caso, sí se han acercado, ojalá que se puedan acercar más y ustedes que nos hagan también con esta multiplicación, sobre todo en medios, nos ayuda para que sigan acercando y sobre todo poner en orden también sus vehículos o también ver los espacios que se pueden dar. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chogüel Mendoza.